es deuda, les voy a hacer el ahorro seri de Costco porque ya les había. Les dije que ya no estaba haciendo el de Walmart porque ya no íbamos a Walmart a comprar marqueta. Pero voy a hacer esta semanita el ahorro seri de Costco. Que vamos a empezar. Y pues voy a empezar con los congelados. Trajimos estos que son mandu. Son como unas tortillitas rellenas de carne y vegetales que ya solo se calientan. Trajimos bagels. Trajimos leche, dos cajitas de estas de leche, tocino, que es este paquete que se deja uno y lo demás lo congelo. Trajimos también espinacas, es otra cosa que ya sacan al refri. ¿Y qué otra cosa? Hummus. Y creo que es todo lo que metí al refri. Trajimos el jugo para el gordito, que le encanta este jugo de limón. Vienen dos. Harina para pancakes, porque ya se había terminado. Tostadas, vienen también paquete de dos, de esta que está buena. Croissants, cereal del Tigre Toño. Desodorantes para el tóxico. Leche de almendras para el gordito, los smoothies. Aluminio, papel aluminio que se aguanta yo creo como un medio año. Bolsa Ziploc, que estas también las necesito para congelar la carne y todo eso, vegetales y todo eso. Pañales para el gordito, que esos le duran como 2 meses. Chicken nuggets para el gordito, de estos de dinosaurio que están buenos. De jabón también trajimos shampoo. Y pues trajimos pollo, dejen este también, ya lo meto al congelador. Pollo este que ya viene enchiladito, pues ya cuando lo haga les contaré qué tal sabe, si está bueno, si no. Y pollo rostizado, que ese ya le llegamos ahorita para almorzar. De congelados también traje papas fritas para el gordito. Se las muestro acá. De congelados también traje papas fritas para el gordito, que este ya nada más se las pongo en la freidora y pues ya las acompaña con su pollito, con sus comiditas, porque le encanta la papa frita. Traje pan Bimbo, que estos vienen 2 paquetes. Son 2 paquetitos de pan Bimbo. Y bagels, que esta es la promoción, vienen 2. Ya les enseñamos que congelo y estos se quedan así para los desayunos. Estos se quedan así sin congelar para los desayunos de esta semana. Trajimos mermelada también de esta de fresa. Tortillitas de harina, que estos son 2 paquetes de 10 cada uno. Trae 20 tortillas, nos aguantan todo el mes. Pan pita para el hummus o para hacer así crab. También bastante prácticas. Y yogures de Chobani para las snacks. Y de verdura trajimos ejotitos, chile de rellenar, papas, cebollas y aguacates. Zanahoria también de verdura y ya de fruta, melón, fresita, guindas y banana. Esto fue todo lo que trajimos este outdoor serie. Aún faltaron cositas, ahorita les digo que lo que faltó. Chicas, ya puse aquí la fresa a desinfectar y ya ahorita voy a poner también las guindas para ya dejarlas listas en el refrigerador. Y pues esta fue la cantidad que se estuvo gastando. Esto, les reitero, es para un mes. $346.98. Este mandado es para un mes. Aún me faltaron cositas. Obvio les voy a hacer cuando vaya por lo que faltó. Aún me estuvieron faltando lo que son danoninos, los sodas, agua mineral, harina, chile vinagre, la carne, huevito y los quesos.
Bueno, lo que me estuvo faltando, eso los agarro en el Costco Lucines porque están más grandes las. Déjame volver. Pero ya eso los agarro en el Costco Lucines porque me gusta, porque están más grandes los paquetes. Al Costco del bueno, sabe, algo así se llama. Me gusta ir como por el pan, cositas así. La fruta y la verdura es igual y todo eso. Pero si ya lo que es bebidas, como lo que es la bebida, la soda, el agua mineral, no hay acá en ese Costco, la que nos gusta a nosotros, aparte de que las cajas son más chicas, son como más minoristas. Y en el Costco Cocina son como más mayores. Al igual los quesos y la carne, las piezas son más chiquitas como de carne, igual de queso, son como paquetitos más chiquitos o rallado. Y no me gusta el rallado, me gusta el que es como de bolita y la pieza es grande, pues es como para negocio, ¿no? Entonces, pues igual cuando vaya les voy a mostrar en un blogcito porque ya son poquitas cosas. Ya no les voy a hacer un grocery haul de Costco, pero sí les voy a mostrar ya en el blog de, yo creo, las siguientes semanas cuando vamos a estar viendo a esas compritas que faltaron. Pero pues ya esto es para todo el mes. Entonces ya de eso yo creo que me voy a gastar nada más algunos 150 ya de lo que faltó por la carne. Por la carne que casi siempre sale el pedacito que en 50, $60. Entonces, pues sí. Pero como en total son 350, 346 de ahorita más, pongámonos 150, 90. En total se viene uno gastando como 550, 600, como les había dicho. Entonces, es bastante ahorro porque esto ya. Lo que compramos es al mes, o sea, ya no vuelvo a ir hasta los primeros de abril. Y todavía me andan quedando como cositas poquitas, ¿no? O sea, todavía me anda quedando como fruta congelada, me anda quedando como algún que otro yogurcito de los niños. Como ahorita todavía tengo, vean. Como ahorita yo todavía tenía quesito de la piecita que trajimos la otra vez. Todavía había yogures para los niños, por eso no me preocupa que no hubiera ahorita en la tienda, porque todavía hay bastante yogur para el gordito y para el enano. ¿Qué otra cosa? Salsa para espagueti, te queda ya como medio pomo y acá tengo otro de respaldo. Todavía queda elote. Entonces, y de igual bebidas todavía quedan aquí y en la alacena grande también, en donde guardamos el crucecito de las bebidas, todavía quedan algunas bebidas. Entonces, me vienen quedando cositas, ¿no? Igual vean aquí al ajo, pues me dura bastante. Y aquí aún queda carne. Toda esta carne fue la que trajimos el mes pasado. Todavía queda poquita carne que nos aguanta todavía para un par de comiditas. Entonces, pues por eso ya no me preocupo mucho ir al otro Costco por las cosas. Frutita congelada. Sí. Y pues como les digo, conviene más porque pues andas ahorrándote. Nosotros mínimo, mínimo nos estamos ahorrando 500 al mes. Y eso que agarramos juzgueras para los niños, para nosotros también, que se nos antojan ciertas cosas. Pero las cajas son más grandes y te andan costando igual casi que en la marqueta mexicana o que en la Walmart. Tienen el precio si acaso 1 o 2 dólares más, pero traen doble de producto. Como la leche me sale. Ay, nada más para que se den un timón, como dicen en el rancho. La leche nos sale 6.46. Miren, aquí está. Esta de aquí. Esta, la primerita. Es la leche. 6.46, pero son 2 galones. Entonces, en la tienda, bien sea en la Walmart o en la tienda mexicana, me sale el galón a 5 y algo. Un solo galón. Aquí vienen 2 galones igual de grandes que los de la tienda. Ven. Es un hueco. Pero son dos por el mismo precio. Al igual estas leches vienen saliendo como a 7, $8 cada caja. Ahí me consigo 3 cajas de estas por 9 y algo. Checo bien para no decirles de más ni de menos. Es la Cierto, Organic Cierto. Para que no vean, para que vean que no les miento. Me salen 10.99, vean. Esta. La que dice Organic Seal, $10.99. 3 cajas, cuando una sola caja en la tienda, así pues minorista, como les digo, esas tiendas. No quiero mencionar tanto porque no quiero que haya problemas con el video. Pero pues sí te conviene muchísimo más Costco. A lo mejor tú sientas que pues de fregadazo vas a gastar mucho. Porque pues sí, imagínense gastar 600, 500 en un solo golpe. Sientes mucho, pero en sí.
no es mucho, porque ya cuando sacas cuentas bien de cuánto gastas por semana comprando acá por fuera, la verdad, como nosotros, te das una buena como reflexionada, ¿no? De que dices, no puedo ahorrar 400, 500 por los ahorros, ¿no? Aunque tenga que hacer el gasto de un solo de 500, 600, pero pues me estoy ahorrando un poquito. Entonces, pues sí, les mega recomiendo. Y como les dije, en esta Costco me gusté como por el pan, croissants, cositas así. La verdura y todo está igual, está bien, igual que en la de Bucines. Pero sí, en la de Bucines me gusta agarrar como lo que es eso, los danoninos, las sodas, la agua mineral, porque las cajas traen más producto y es más mejor precio. Las piezas de queso, las piezas de carne, porque como les digo, están más grandes y te dan un poquito más de precio. Entonces, mejor precio, pues más que nada. Entonces, por eso esas compritas sí las hago en lo que es la Costco Bucines. Y pues solo así como lo básico de la leche y eso, que está igual si lo trajera de la Bucines, pero pues si vamos a esta más que nada por lo que es el pan y todo eso. Más que nada por eso, por el pan. Esta vez agarramos también sushi, agarramos pañales. Entonces no se me hace mucho para todo lo que traje. Se me hace muy buen precio lo que gastamos, que nos va a cubrir todo el mes. O sea, te mega recomiendo que le pienses, que le eches cuentas y que te organices bastante bien en tus comidas y en tu mandado, y vas a ver una gran, gran diferencia. Así que pues gracias por vernos un videito más. Besos, bendiciones, las veo en otro videito. Ya saben, aquí abajito en los comentarios las leo, comentenme ahí sus tipsitos o sus experiencias comprando su mandado, haciendo su grocery. Comentenme aquí abajito, yo las leo. Al igual tipsitos que me quieran dar de productos, cosas así, yo con mucho gusto las leo, chicas, porque a mí me encanta eso, que me den tipsitos, porque yo así también aprendo un poquito más. Y pues les comparto aquí también lo que yo aprendo acá por mi parte, para que ustedes pues también se den ideas de cómo ahorrarnos y comer súper sano y súper bien. Así que pues las veo el próximo videito. Besos, bendiciones para todas y muchas gracias por estar un videito más. Hasta la próxima, amigas hermosas.